Bienvenidos, bienvenidos a un programa muy especial, muy muy especial de Sport and Golf. Si no recuerdo mal, es el 180. Y si no recuerdo mal, es el 600 total de Coaching Golf Radio Televisión. Hacéis números redondos, ¿eh? Qué bueno. Fernando Martín, que ahora va a contar quién es, que como no lo cuenta nadie. Encantado. Y don Gilberto Peña, que ya es un asiduo en el tema, y que viene muy florido y hermoso y también va a contar por qué. Eso es. Contar por qué estamos aquí. Yo creo que nadie mejor que vosotros para contarlo, ¿no? Bueno, estamos aquí. A ver, yo lo primero, que estoy encantadísimo de estar contigo, que lo sepa, Mariano, y con tu programa. Y sobre todo estar con la audiencia que tenéis, que ya me han contado que es espectacular, impresionante. Y bueno, pues vamos a intentar amenizar a tu audiencia y vamos a intentar que les guste el ratito que estemos con la World Golfer y para que sepan quién somos y qué hacemos aquí. Está aquí Gilberto, también tiene un sentido, pero yo voy a hacer un momento Holiday Golf. Tenemos un momento patrocinado por Holiday Golf. Sí. Lunita, ¿te vienes con un pequeño detalle que queremos tener con vosotros? Es muy modestín. ¡Ay, qué bonito! Ay, muchas gracias. Mucha gracia, guapa. pero no te vayas, danos un beso, ¿no? De buena zapata. Muchas gracias. ¡Qué bueno! Muchas gracias, Lenita. Pues mira, te voy a decir una cosa. No pienso jugar con ellas. ¿Sabes por qué? Porque las voy a perder en el segundo golpe. Y las prefiero poner en un armario que tengo precioso en mi casa con todas las bolas y ahí no las pierdo. O sea que muchas gracias. Bueno, pues, muy bien, ahí Tiger, ¿eh? Darle las gracias a Holiday Golf por claro la sí. colaboración que tiene con nosotros y colocarlas donde queréis. Están muy bonitas las bolas y ya sabéis que son buenas. Claro que sí. Brillan, yo lo digo porque soy jugador, y son las pocas bolas, en mi opinión, que se encuentran en cualquier sitio porque brillan. Sí, es una cosa espectacular. Y bueno, y contadme qué es lo que hemos venido a hacer aquí, aparte de tomarme un vino muy rico que me estáis invitando. Y contadme por qué tantas banderas y por qué... Bueno, a ver, tantas banderas, Mariano. A ver, ¿estas banderas qué son? ¿Y qué hacemos aquí y por qué estamos aquí? Bueno, pues mira, contaros una pequeñita historia muy bonita de quién es la World Golfer. Y nada más que hace 25 años, hace ahora, que hay aquí un señor que va a tener la grandísima suerte de vivirlo. Que son el 25 aniversario de la creación de la World Golfer. La World Golfer es una fundación sueca que la creó nuestro Rafael Nadal español, que creemos que es un crack. Todas las madres quieren que su hija se case con Rafael Nadal. Y todos los hombres que estamos con él estamos encantados en la motivación que tiene y cómo promueve, en este caso, no solo el tenis. O sea, él promueve el carácter del peleón, el carácter del luchador, y está enfocado en el tenis. Bueno, pues el Rafael Nadal sueco se llamaba Seven Tumba. ¿Ah, sí? Seven Tumba se llamaba el Rafael Nadal sueco, y hace 25 años, para promocionar, en este caso, el golf, en la zona de Suecia, Dinamarca, Finlandia, que hace un frío horrible, y a las 3 de la tarde ya es de noche, pues tenía que hacer algo para promoverlo. Y se dio cuenta que el 99% de los jugadores de golf del mundo somos amateur, y que solo el 1% son profesionales. Y en ese 1%, pues los tenemos, lógicamente, con nombres y con apellidos a todo. Ese 1%, él estimó que mueven... A ver, un tipo de aficionado al golf, promueven medios de comunicación con televisión, pero no mueven un sector fundamental, que es el turismo. El turismo lo mueve realmente el 99% de los jugadores de golf, que son los que consumen hoteles, aviones, coches de alquiler, green fees, países, campos. Y ahí el tío dijo, vamos a promover esto, pero en Suecia, que hay 14 campos de golf y están congelados 9 meses al año, y dijo, a ver, yo aquí lo tengo muy difícil para promoverlo. Y bueno, pues habló con jugadores de golf de Dinamarca y de Finlandia, y oye, ¿por qué no hacemos un triangular entre 10 suecos, 10 finlandeses y 10 daneses? Y bueno, pues oye, pues se juntaron 30 señores y ganó Finlandia. Pues mira, Finlandia ha quedado campeona de un torneo que hemos hecho de golf. Vale. Y al año siguiente se enteraron los alemanes, los suizos, los austriacos. Oye, que me he enterado que habéis hecho un triangular. ¿Por qué no lo llamamos
no sé cómo se dice, 7 u 8, ¿no? Oye, pues venga, ¿y por qué no hacerlo en Suecia, lo hacemos en Finlandia? Y al año siguiente se juntaron 8 países. Al año siguiente se juntaron 12. Uno tenía un amigo en Brasil que le invitó al brasileño a por qué no se unía a la World Golfer. Y luego tenía un amigo en Singapur y en Malasia y se unieron. Y bueno, pues a los 10 o 12 años, pues había 14 o 15 países. ¿Y por qué siempre tiene que ser en estos países tan aburridos como Finlandia, Dinamarca, además? Y levanta la mano un señor de República Dominicana y dice, oye, República Dominicana, 12 meses al año verano, 32 grados de temperatura, calor asegurado, ¿por qué no os venís para acá? Y efectivamente ejecutáis lo que estáis diciendo, consumo de hoteles, consumo de aviones, consumo de turismo. Y tú imagínate unos centroeuropeos en República Dominicana. Encantados. Encantados, ¿no? Lo siguiente. Y empieza a crecer la World Golfer de esa manera, promocionando el turismo gol amateur. Ese es el concepto básico. Y bueno, pues por adelantar 10 o 12 años, empezó a expandirse España, Portugal, Malasia, Singapur, China, Vietnam, Estados Unidos, y se empieza a crear ahí un conglomerado de jugadores de golf donde ya había que profesionalizar la organización, no el fondo del de la World Golfer, ¿vale? Y entonces a partir de ahí ya intervienen los patrocinadores, porque claro, movilizar a 100 y pico personas a un país, y ya se mete por medio el turismo. ¿Quién se mete por medio? Pues levanta la mano el Ministerio de Turismo, pues por ejemplo, de España. ¿Ah, sí? Y en el 2009 levanta la mano el Ministerio de Turismo, concretamente Tour España, y dice, oye, yo quiero que vengan a España estos de la World Golfer, que he oído que son 20 o 25 países que mueven 200 jugadores de golf, yo quiero que vengan a España. ¿Esto cuánto cuesta? Pues eso, hotel, green fees, transportes, traslados, comidas. Hay que alentar el folclore, la gastronomía del país que lo organiza, y todo eso tiene unos gastos. Y el ministerio, en este caso, en el 2009 de Tour España, se organiza aquí. Y claro, esto empieza a crecer, y llega el ministerio de Turquía, de turismo, y dice, no, yo esto quiero que se haga en Turquía, porque ya no hablamos de 20 países, estamos hablando ya de 30. Y yo quiero que se venga a Turquía porque la gente no sabe que en Turquía hay un sector del golf espectacular que está en la zona de Belek, donde yo tengo que darlo a conocer. ¿A quién se lo voy a dar a conocer? A todos los países centroeuropeos, y se celebra en Turquía porque lo abandera el Ministerio de Turismo. Sí. Levanta la mano Malasia. Hay una noticia desgraciada, ¿os acordáis? Hace unos años que hubo un avión en Malasia que aterrizó, desapareció, y el turismo de Malasia desapareció del mapa. Claro, claro. Y el Ministerio de Turismo dijo, ¿golf? ¿Cómo recupero yo el turismo en Malasia? Con el golf. Y entonces se capitaneó el Ministerio de Turismo de Malasia para ser sede de la final mundial. Y entonces se ha celebrado en Malasia la final mundial, concretamente en Kuala Lumpur hace un año, y ahora nos vamos a Borneo, concretamente, dentro de unos días. Entonces el concepto es turismo, Ministerio de Turismo del país anfitrión, que empezó con 30 países. Ese es un poco el fundamento de la World Golfer a nivel global. Ahora, si queréis, o dentro de un rato, pasamos cuál es la tarea que tenemos los franquiciados de cada uno de los países para poder ir a Kuala Lumpur, o a Turquía, o a la República Dominicana. ¿Vale? ¿Y este señor se va también? ¿Pero por qué se te ha pegado a ti y te llevas bien con él? Ahora os voy a explicar el por qué. Un minuto después. Eso, exactamente. Ahora vamos a explicar el por qué este señor va a representar a España en la próxima final mundial, y qué es lo que ha tenido que hacer para ello. Va a representar a España, tú fíjate, ¿eh? Sí, o sea que tiene un sentido, tiene un sentido. Señoras, señores, volvemos ahora mismo porque yo tengo curiosidad, bueno, yo lo sé, pero a lo mejor ustedes todavía no, y les va a gustar el motivo por el cual está Gilberto Peña aquí, con este señor tan amable, que es un crack, ¿eh? Ha contado una historia magnífica, ya lo han visto. Volvemos ahora. Os dejo aquí un resumen del World Amateur Golfer Championship en España, del programa final nacional que se jugó el pasado 13, 14 y 15 de septiembre en Madrid, tanto en el Golf Santander como en la Federación Nacional. Espero que os guste.
quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. ¿Están pensando en jugar un torneo de golf? El mejor organizador de torneos, Greenside Golf, les va a sorprender con los mejores premios, y además es una manera distinta, un nuevo concepto, una manera distinta de un torneo de golf, con los mejores premios además. Visiten la página web de Greenside Golf para estar, greensidegolf.es, para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Bueno, pues que yo también veo y escucho Coaching Golf Televisión en YouTube. La campanita, me gusta. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Greenside Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Greenside Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabado en Y, 21, con número, punto es, / agencias / Antilla.
Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! ¿Te caes? Fernando, yo me sigo quedando con la duda de por qué este señor, que además me cae muy bien, y su padre también, y son grandes personas, ¿qué hace aquí? Viene de espontáneo, de infiltrado. Va con una camiseta de World Amateur Golf Championship. Bueno, pues ahora lo explico. Venga, cuéntanos. Nos hemos quedado en que se han juntado 30 países, cada país lleva su equipo de jugadores, que en un principio pues cada país cogía 5 amigos más o menos y los llevaba, pero esto desde hace 10 años se ha profesionalizado la organización. Entonces, ¿cuál es nuestro cometido como franquiciados en España? Nosotros realmente, nuestro trabajo consiste en saber quién son los 5 mejores jugadores de golf amateur que hay en España. Así, ese es el cometido. Nuestro cometido es saber quién son los 5 mejores jugadores. De las 5 categorías. ¿Por qué 5? Efectivamente. Porque hay 5 categorías, tiene su explicación el por qué tiene 5 y no todo el mundo que hace 3 categorías. Nosotros tenemos 5 categorías, ¿vale? De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. El motivo, hago un inciso del por qué las 5 categorías, porque cuarta y quinta son a partir de handicap 20. Y las 3 clásicas categorías, los handicap 18, 19, 20, 21, se ven siempre los hombres abrumados. ¿Sí? Yo no voy a ganar nunca, yo no puedo pelear contra un handicap 14, y así un señor que tiene handicap 24 solo juega con los de handicap 20 a 25, nada más. Esa es su gran competición. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer el equipo de 5 jugadores que va a representar a España en la final mundial. ¿Cómo lo hacemos? A ver, si tuviéramos un listado maravilloso como la Federación Española de Golf, que tiene sus rankings y sus cosas, o nos llamáramos del bosque, que alguien nos paga un dineral y decir, a ver, los 5 seleccionados van a ser este, pues son los mejores. Pero como ese no es el caso, hay un condicionante de promoción y de marketing dentro de la World Warfare, que esta marca se tiene que conocer como mínimo en el 65% del país. O sea, a nosotros nos obligan que el 65% del territorio, en este caso nacional, tiene que haber una prueba. Entonces, ¿cómo sabemos quién son los 5 mejores? Empezamos en Asturias, Santander... ¿En campo? En Llanes. Empezamos en Asturias, Santander, País Vasco, Pamplona, Zaragoza, Valencia, bajamos a Murcia, Almería, Málaga, subimos Castilla y La Mancha, Madrid, Extremadura... Y con eso tenemos el 65% y organizamos 40 pruebas en el circuito. ¡Qué barbaridad! Entonces, lo que hacemos es que hacemos una prueba en Asturias, ganan 5 señores, esos 5 señores ya son los representantes de Asturias. Exacto. Lo mismo se hace en Santander, en cada... Y, concretamente, hace 8 días se celebró la final nacional en Madrid, donde vinieron los 5 ganadores de cada una de todas las pruebas que hemos celebrado por toda España, que son los ganadores. ¿Vale? Se celebró la final nacional en el campo de golf del Santander y del Centro Nacional de Golf al mismo tiempo. El sábado unos fueron al Santander, cambiaron el día siguiente, ¿vale? Y ahí así que se enfrentaron los 20-tantos mejores jugadores de primera categoría, los 20-tantos de segunda, tercera, cuarta, quinta. Y de ahí salió el ganador de primera, de segunda, ahora voy contigo. Ya estamos llegando está aquí quieto, el porqué está aquí, Alberto. Y en esa final nacional vinieron 165 jugadores de toda España, ¿vale? Y ahí se jugó la final nacional. Los ganadores de esa final nacional, que son 5, esos 5 señores van a ser los representantes de España en el Campeonato del Mundo. Concretamente,
hubo un ganador de quinta categoría, hubo un ganador de cuarta, uno de Madrid, uno de Málaga, uno de Navarra, otro de Madrid y uno de primera. Que yo no sé si está entre Venezuela, entre Madrid, sí, bueno, entre Villaviciosa Dodón o entre Majadahonda. Y entonces, en primera categoría, este señor que está aquí a mi derecha, don Gilberto, que yo le conozco hace mucho tiempo y siempre le he llamado el Tiger Woods Junior. A mí es que me parece que el tío es clavado a Tiger Woods. Es que me parece que es clavado. Muy oportuno en las bolas, además. Gilberto, concretamente, ha quedado campeón de primera categoría. Yo estuve presente en el segundo día. Sí. En el Centro Nacional de Golf había 10 candidatos de los 25, cualquiera de ellos podía ganar el torneo. Estabais a diferencia, si no me equivoco, ahora tú entras en detalles, de un golpe, y cualquiera de los 10 podía ganar. Había uno de Madrid, uno de Baleares, dos de Málaga, en fin, había un equipazo con un nivel que yo, la verdad, todos con Cádiz fueron, por supuesto. El padre iba de Cádiz aquí, de Gilberto. Y entonces, bueno, pues Gilberto, no voy a decir que tuvo la suerte porque ganó holgadito por dos golpes, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues él fue el campeón de primera categoría y él va a ser el representante de España en la próxima final mundial, que nos vamos ya. El día 17 nos vamos ya para este Borneo día, y él va a ser el representante de primera categoría de la final mundial, ¿vale? Y bueno, pues Gilberto está aquí precisamente por eso. Muchísimo, la verdad es que sí. Nosotros solo les decíamos a todos los jugadores antes de participar que la experiencia es brutal. Espero que el día 27 de octubre no me diga Gilberto que no ha sido brutal. Ya sabéis que en el golf hay una relación éxito... Sí. Con organización. Si yo hago 72, la organización es perfecta y todo me parece maravilloso. Si hago 80, siempre ha fallado algo en la organización. Entonces, me gustaría que Gilberto, el día 28, cuando estemos para acá, pues que nos contara en un segundo programa tuyo cuál ha sido la experiencia, no de jugar contra uno de Albacete y contra uno de Llanes, o contra uno de Málaga y uno de Guadalajara, sino que el primer día va a jugar contra un chino, un americano y un alemán. Y luego va a ganar. El segundo día va a jugar contra uno de Vietnam, con uno de Holanda y contra uno de Brasil. Y luego va a ganar. El tercer día jugará contra uno de Singapur, contra uno de Alemania y contra... Y el cuarto día ya jugarás contra la clasificación según te vaya a decir. Los que vayan como yo hasta ese momento. Y bueno, pues ese es el papel que Gilberto, junto a cuatro compañeros más, pues van a empezar la aventura ahora, el día 17 de ahora, del mismo de octubre. Sí. Tenemos un reglamento dentro de la organización de la World Golfer, que es sobre todo tema de marketing. Uh-huh. Nos obligan a que no solo sepamos organizar torneos de golf, sino que tenemos que tener conocimientos de organización de eventos, tenemos que tener experiencia en hacer marketing. Okay. ¿Vale? Y bueno, pues hay una campaña de prensa también a nivel mundial, claro, que va a cubrir todo el evento, ¿vale? Y bueno, pues hay una serie de sponsor privados, aparte del Ministerio de Turismo de Malasia. Uh-huh. Hay una serie de sponsor privados, pues que te tendrás que seguir tomando vino de pago del vicario, porque es uno de nuestros sponsors. ¿Vale? Porque están haciendo una labor increíble. Y entonces, bueno, pues ese va a ser un poco el siguiente paso que vamos a dar a partir del día 17, ¿vale? Y que hoy estamos ya, pues con los preparativos ya de los billetes, de los trajes. Yo soy de Martín en la Cuesta, porque es compañero mío del colegio. Lo que se me ha ido un poco la cabeza, hay un reglamento de uniformes. Claro. Pero te cuenta que es un torneo por países. Entonces hay un reglamento de que tienes que ir con el... Hay 4 días de torneo en 4 campos distintos y cada día tienes que llevar un uniforme diferente, un uniforme distinto. En el viaje tienes que llevar otro uniforme. En fin, hay un reglamento que nos obligan a nosotros para que cuando tú llegues allí, que sea notorio que ha llegado España a la final mundial. Esto va a ser como en las Olimpiadas, además hay un momento de la fiesta de las banderas. Sí, el primer día hay una cena de gala de presentación de los países con las banderas correspondientes, que ya lo vas a vivir tú, donde bueno, pues anuncian el país que sale con su bandera correspondiente, en fin, es un evento hasta ahí no deportivo, pero a partir de ese momento este señor y sus 4 compañeros ya se tienen que olvidar de banderas, de cenas de gala, de excursiones, y ellos solo tienen que estar concentrados. Ahí a mí se me cambiará la cara cuando a las 4 de la tarde, cuando lleguéis todos al hotel, os voy a preguntar ¿cuántas? Y si me dices 80, me veréis con la cara cambiada, un poco enfadado, y si me decís de 75 para abajo, pues me vais a ver bastante contento. Eso está bien. ¿Vale? ¿Cómo lo llevas? Lo llevo muy bien, la verdad es que contento, sí, sí. Yo te veo muy contento, sí, he hablado con él, quiero decir, pues...
Yo le conocí jugando un torneo de, bueno, de un patrocinador nuestro, de Vinsire. Sí. Y me sorprendió su juego, que ha mejorado mucho, pero yo se lo dije a mi mujer, que ya sabes que está ahí, es la regidora y la productora, y le dije, este chico tiene muchísimo futuro, y además el binomio padre-hijo, el binomio familiar, yo creo que tiene muchas posibilidades. Mira, curiosamente, aquí estamos hablando de nuestro representante nacional que ha ganado el tema, ¿eh? Sí, la verdad es que bien. Me encuentro muy bien, la verdad es que contento. Estoy en óptimas condiciones y esperemos llegar así o mejor. Uh-huh. Al final. Bueno, vamos a seguir hablando y vamos a hablar que tenemos ahí un guión que lo ha hecho Fernando, uh-huh, y además es un tío metódico, en Malasia y México. Volvemos ahora y seguimos contando cosas y que Gilberto también te cuente por qué es que está en una nube, si es que se le nota. Ahora volvemos, chao. Adiós. Os dejo aquí un resumen del World Amateur Golfer Championship en España, del programa final nacional que se jugó el pasado 13, 14 y 15 de septiembre en Madrid, tanto en el Golf Santander como en la Federación Nacional. Espero que os guste. Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger, única, es una maravilla, y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara.
como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a La Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Oye, Fernando, estábamos hablando antes de empezar de comentar a Gilberto porque lo has intentado 5 veces, has llegado a la final de rebote porque quedaste segundo y te lo merecías, ¿no? Y el primero ibas y la ganas. Cuéntalo mucho, eso es una experiencia. Sí, bueno, si quieres empiezo un poquito más atrás. Sí. Yo ahí a Fernando y a esta organización la conocí hace 5 años, me parece. Un poco de casualidad, vas a un torneo y ves el cartel y tú puedes representar a España, que lo tenemos ahí. Y dices, ¿esto qué es? Bueno, te metes y tal. Y recuerdo que ese año me metí a la final del Encín, que fue aquella que fue en Madrid. No pudo ser, quedé tercero y tal. Al siguiente año digo, la siguiente es la mía. Lo volví a intentar, nos fuimos a la manga. Estuve en la manga 2 años seguidos. Y bueno, siempre ahí que me quedaba, que no me terminaban de salir los resultados. Y bueno, este año he dicho, mira, la final en Madrid, que se van a jugar en campos que conozco, porque el Centro Nacional me lo conozco casi más que la Dehesa. Es donde entrenaba antes de hacerme socio de la Dehesa. Y el Santander, que es un campo muy bueno también. Entonces digo, bueno, este año hay que intentarlo. Fuimos mi padre y yo también. Él participaba en segunda categoría, yo en primera. Y bueno, lo que decías, quedé segundo, si no me equivoco, creo que 3 o 4 veces. O sea, quedé segundo en Ángeles de San Rafael, quedé segundo en el Olivar, y me parece que quedé empatado en segundo lugar en el Centro Nacional también. Y siempre acabando al final con errores tontos, porque me veía ahí, me veía ahí nervioso al final y tal, y lo hablaba mucho con David, con mi entrenador, y él me decía, mira, esto dale tiempo, es al final cuando te acostumbres a llevar vueltas buenas, claro. Y para ti es algo normal, no te va a entrar ese miedo de, uff, vas muy bien, no cometas errores ahora, ¿no? Y sobre todo el Olivar me marcó muchísimo, que fue justo el último que jugué antes de la final, que iba -4 al campo a falta de 6 hoyos. Y yo pidiendo la hora, yo ya quiero que llegue el último hoyo, quiero firmar esta tarjeta porque tal. Y acabé, si no me equivoco, doble bogey, bogey, doble bogey, los últimos 3 hoyos, con errores tontísimos. Y vamos, me fui a casa, perdí por un golpe, que se clasificó Carlos Cuneo, el zurdo, que jugó la final conmigo, sí, efectivamente. Por un golpe, y me decía, yo he jugado mal, y digo, yo he jugado muy bien en los últimos 3 hoyos, te lo he regalado, porque se han hecho así. Sí. Y me fui a casa diciendo, esto no puede ser, van a trabajarlo un poco ya, tema un poco psicológico y demás. Y estaba además de vacaciones con mi familia en Praga este verano, y me llama Fernando, oye, que ha habido una baja de los ganadores y tú eres el mejor segundo clasificado, que estás en la final. Y vamos, no me lo pensé 2 veces y dije, este tren no pasa 2 veces, así que me preparé al máximo, y la verdad es que estoy muy orgulloso tanto de mi padre, que me ayuda a mantenerme ahí en los 36 hoyos, porque es una gran ayuda, además, la final son a 2 días, 36 hoyos, y estoy muy orgulloso de que me... Yo creo que al final el estar eso 4 años detrás de perseguir este sueño, digamos, porque al final es el torneo más importante que he ganado en mi vida hasta ahora. Sí. Yo creo que me llevaron a estar esos 36 hoyos muy, muy tranquilo. Al final, no sé, gracias también a David, que tienes... Al final, cuando tú controlas la bola, todo es mucho más fácil. Entonces... Sí, pero yo tengo que decirte una cosa, que el último día afrontaban
el ganar 9 jugadores que estaban a 2 golpes. Entre Handicap 1 y Handicap 4. A un golpe. 9 jugadores estaban. Y el nivel de los 9 jugadores, todos de primera, era espectacular. O sea que el mérito quiero darle a Gilberto, que es mucho más alto que si no hubiera ganado el primer día con 4 bajo y dice, bueno, mantengo el tipo. No, no, o sea, a un golpe había 9 jugadores. O sea, que el mérito, Gilberto, es. Sí, además salí bueno en la partida estelar, digamos, porque iba líder el primer día empatado. Y iba empatado con un chico que era handicap 0-3 o algo así, jugaba súper bien. Y no conocía el campo, iba con el librito y me decía, disculpad si voy un poco lento, es que no conozco el campo y tal. ¿Jugaron en el Santander? No, en el Centro Nacional, que era el segundo día, ya era el domingo, claro. Íbamos líderes ya de Santander. Y él, disculpad que no conozco el campo y tal, y yo, vamos, yo ni sin pensar prácticamente, ese campo ya sabía dónde tenía que tirar y todo. Y lo hizo muy bien, y se hizo 3 menos al campo sin conocerlo, se hizo 4 verdes y un bogey, y don tranquilo. Y yo, la verdad es que me mantuve muy firme. Empecé un poco tembloroso, que ya hice sufrir un poco a Fernando. En el hoyo 1 la tiré un golpe ahí un poco a la izquierda, pero bueno, salvé el par, me rehice y muy bien. Al final creo que ese día me hice 6 birdies y 3 bogeys. O sea, que al final hicimos 3 menos al campo y muy, muy bien, sí. Era una batalla, ¿eh? O sea, al final iba yo un poco contra él, hacía el birdie en un hoyo y hacía birdie al siguiente, íbamos ahí y sin aflojar hasta el último momento. La verdad que la tensión en la final nacional, salvo una categoría que ha sido, bueno, pues el que ha ganado por mucha diferencia. Así fue. Bueno, pues una anécdota de tu representante de quinta categoría. Sí. Pues Alberto. Pues el típico jugador que ha empezado hace un año, que es muy habilidoso con los deportes, bueno, con el tenis y tal, y en 2 clases apunta a un torneo, tiene mucha facilidad, solo entrena que todos los días, o sea, da bolas todos los días, que eso hay que tenerlo en cuenta porque tienes un handicap un poco emboscado, ¿no? Sí, claro. Y claro, pues jugó el primer torneo clasificatorio con handicap 36 y lo ganó bien, bajó a handicap 25 y en la final sacó las espadas, claro, digo, aquí no te puedes relajar ni un golpe. Sí, sí, sí. Y se hizo un resultado, a ver, un poco escandaloso el primer día, sí, ¿sabes? Pero el handicap se le bajó a 14, cuidado, ¿eh? Claro. Y el segundo día jugó con handicap 14 en quinta categoría. O sea, que tuvo que ponerse las pilas el segundo día. Entonces, ese ha sido el único caso en el que sí que ha habido un poco de... Sí. De diferencias claras desde el primer día. ¿Y en qué categoría va? Quinta. Iba a jugar en quinta, pero tenemos un problema en equipo. Y es que hay un señor que va a jugar en quinta, Handicap 20-25, que va a jugar con Handicap 14. O sea, va a dar a todos, les va a dar 6 golpes. De salida. De salida. Y 6 golpes en una final mundial, tú lo vas a vivir, es mucho. Pero si realmente tiene nivel para amortiguar 6 golpes por jornada, que son 4 jornadas, bueno, pues demostrará que su handicap es el que es. Es el que es, efectivamente. Oye, tú has contado antes lo de los jugadores europeos, que no lo hemos contado todavía, asiáticos, sí. Y yo creo que ahí cuadra. A ver, experiencia que va a vivir Gilberto, claro. Sus 4 compañeros del equipo oficial. Hay una tradición deportiva que nos molesta un poco a los europeos. ¿Sí? Porque siempre de los 3 primeros, o está Vietnam, o está Indonesia, o está China, o está Singapur. Y a partir del 3.º ya empieza a aparecer ahí un país europeo, pero los 3 primeras plazas están siempre ocupadas por los países asiáticos. Estamos revisando incluso hasta los reglamentos, los handicaps, pero bueno, al final la realidad es una. Tú te pones en el tee del 1, terminas en el green del 18, y cuanto menos golpes des, ese es el mejor jugador. Entonces, ¿qué pasa entre Asia y estos países? En Europa estamos todo el día jugando torneos. Todo el día jugando torneos. Todas las semanas. El handicap que tengas, todo el día jugando torneos. Y en Asia no se juegan torneos. Pero habréis visto todos en televisión estas pistas de 8 plantas, 5 plantas, sí, que están todo el día tirando bolas, todo el día tirando bolas, todo el día entrenando. Y no juegan torneos. Pero adquieren un nivel de mucho entrenamiento. Porque te decías tú. Salen luego a un torneo. Salen luego a un torneo y dirás, a ver, este señor no puede tener handicap 12. Tiene handicap 6. No, no, tiene handicap 12. Pero tiene un nivel de juego que se pone con un handicap 6 europeo. Qué curioso. Y están igualados. Entonces, ese es uno de los retos. Están dando bolas y jugando también al mismo. Porque yo trabajo con coreanos y con japoneses. Sí, sí, sí. Entonces, llegar a ejecutivo. Incluso recién llegado el avión desde Europa, se quita la corbata y se eso va a las tablas. Bueno, pues yo lo que les voy a decir a los muchachos va a ser, si tú haces 72, puedes quejarte.
es que ha habido uno de Indonesia que ha hecho 70. Pero si tú has hecho 80, tus tareas no las has hecho. Eso es. ¿Qué más da que el de Vietnam, el de Indonesia, haya hecho 72 que 71? Tú no has hecho las tareas. Sí. Entonces, ese es un poco el hacer que hay entre Asia y Europa en esta competición. Pero luego, le tengo que decir a Gilberto que esto es un torneo por países. Pero luego hay un torneo paralelo individual. ¿Así? O sea, él está jugando una competición de primera categoría. O sea, que España va a quedar de los tres primeros este año, seguro. Pero luego él, en primera categoría, hay una clasificación aparte. O sea, que él puede quedar en primera categoría el primero, o el segundo, o el octavo, y por equipos el quinto. El año pasado, en tercera categoría, el representante español quedó subcampeón del mundo. Segundo. Lo he visto en vuestra web. Eso es. Y por países quedamos los séptimos. Que bueno, que estaba muy bien porque fuimos los primeros europeos. Entonces, esa... ¿Primeros europeos? Primeros europeos, ajá. Bueno, no es mala clasificación. Sí. Estaban por delante todos los asiáticos. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, se metió Estados Unidos también, pero bueno, estuvimos ahí dando el este año tenemos pecho. Buen equipo, yo creo. Sí, este año... Cuéntamelo en un momentito, porque estamos ahí en el tiempo. Volvemos muy bien. Ahora mismo. Perfecto. Y hablamos del equipo y hablamos de México, que tú también tienes que ver con él, ¿verdad, Fernando? Sí, eso es. Volvemos ahora mismo. Os dejo aquí un resumen del World Amateur Golfer Championship en España, el programa final nacional que se jugó el pasado 13, 14 y 15 de septiembre en Madrid, tanto en el Golf Santander como en la Federación Nacional. Espero que os... ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en Mi Negocio Web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España.
www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Quieren jugar en Burgos, a 5 minutos de la Catedral de Burgos, en el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues Golf Río Cerezo. RíoCerezoGolf.com les va a sorprender. Sede del 31º campeonato de la PGA española, pero es un campo para todos los niveles, además con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo, visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, riocerezogolf.com. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es, ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. Bueno, estamos aquí, estamos hablando de muchas cosas, hemos tenido conversación en privado mientras que veíamos los consejos, recuerden. A pesar de que ya las ha salido varias veces, suscríbanse, denle a la campanita, les voy a perseguir, va a haber un dinosaurio que tenemos con nosotros amestrado, si no vienen, pero esta es otra historia. Contarme más cosas. Este hombre va a disfrutar de un equipo maravilloso de Malasia. Tenemos que hablar de México, que lo tenemos ahí apuntado, que Luis nos lo ha colocado. Contarme a vosotros las cosas. Y luego yo al final os voy a meter en un volado. Yo os he dicho una cosa antes de empezar, pero os voy a meter en un embolado, que va a ser más divertido. Bueno. A ver si te voy a quitar la botella hoy, ¿no? No, pero simpático. Bueno, pues estamos en que Gilberto va a ser el representante de España en primera categoría, junto a 4 compañeros más, y la expedición está formada por exactamente 30 personas. Y diréis, bueno, ¿quién son esas 30 personas? ¿Son masajistas, son fisios, son coaching? No. A ver, esta organización, como hemos dicho, es amateur, y ha habido muchos jugadores que se han quedado a punto de ganarle a Gilberto y se han quedado a punto de perderse esta experiencia. Y como no lo van a permitir el perderse esta experiencia, la World Golfer organiza un torneo paralelo invitacional. Ese torneo paralelo invitacional lo suelen jugar los sponsors, los patrocinadores, los invitados y gente que dice, bueno, pues yo pago por participar y por disfrutar de este evento, no voy a jugar el torneo oficial, no voy a jugar el torneo de 5, ¿vale? Pero juegan su torneo paralelo. Bueno, pues de esos señores, en la expedición española van a ir 30 personas. Pero tú te marchas a jugar el torneo invitacional y la morena que tenemos detrás de la cámara dice que una leche, y con perdón, que te vas a ir tú solo 10 días a hacer eso, que yo me voy contigo. Pero yo no juego al gol. Entonces piensa en eso también la organización y hay un programa paralelo de excursiones y de turismo que al número uno que le interesa promoverlo es al Ministerio de Turismo de Malasia. Exactamente. Donde los que no juegan al gol van a disfrutar 8 días de los mejores viajes, comida, gastronomía, bueno, no te digo más que a las 6 de la mañana, cuando los jugadores se van ya a los campos, a las 6 de la mañana están ellas ya preparadas en el autobús, bueno, ellas y ellos, están ya preparados para irse a las excursiones. Y hay un programa de excursiones espectacular. O sea, que en Malasia a las 6 de la mañana empiezan todo eso. Sí, sí, no, allá a las 6:30 estamos ya todos en marcha. Entonces, esa es la expedición de, en este caso, de las 30 personas que van a ir
del equipo español. Va a venir muchos seguidores de... O sea, los jugadores... Sí, pues por ejemplo, pues qué te iba a decir, el de segunda categoría, que sí. Es un Navarrico, Eraso, pues va a venir su padre, va a venir su madre, va a venir una amiga de la madre, va a venir el hermano. Alberto, el de quinta categoría, va a traer a tres amigos también seguidores que le van a ir siguiendo. Hay una normativa, lógicamente, no te puedes meter por los campos. Si hay Cádiz, son los oficiales del torneo y no son amigos de... Efectivamente, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso va a ser la experiencia que la contaremos a la vuelta de finales de octubre. Y allí, en Malasia, en Borneo, el último día se anunciará, porque aquí hay una planificación siempre a 2-3 años, y allí se va a anunciar quién han sido los países candidatos para organizar en el 2020 la próxima final mundial. Y de los tres candidatos, ¿quién ha sido el ganador? Ahí hay una trampilla por parte de los españoles, que sabemos quién va a organizar en el 2020. sabemos quién va a organizar la próxima final mundial, que lo digo, ¿no? Claro. Pues concretamente la convocatoria de enero asistieron 9 países, se presentaron 9 países candidatos para organizar en el 2020 la final mundial. Hay una serie de filtros, pues tanto económicos como de hosteles, de presupuestos, de campos de golf, que tienen que ser de primera categoría, donde hay países que se van ya cayendo. Y en el mes de abril llegaron a la final, concretamente, Islas Filipinas, Japón y México. Y bueno, en Copenhague, que es donde está la central para estas decisiones, pues ahí nos convocaron a los tres. Digo nos porque nosotros llevamos México también, aparte de España. Bueno, ese es el truco. Y ahí es donde nos comunicaron que en el 2020 es México el que va a organizar la final mundial. Ya hemos presentado los campos, evidentemente va a ser Mayakoba. Hasta ahí, está ya, sí. Es que ahora tenemos que hacer la presentación en Borneo, tenemos que hacer la presentación ya de la candidatura de México. ¿Tienes hasta los carteles ya preparados? Sí, sí, todo. Y casi los patrocinadores ya están. Los 4 campos van a ser Mayakoba, va a ser el Gran Coyote Golf, va a ser Iberostar Golf y Bahía Príncipe. En principio, dentro de la Riviera Maya, con toda la humildad que tenemos, son los 4 mejores campos de golf que hay en la Riviera Maya. Tengo un amigo que lo comentaba, salir la del próximo programa, que es mexicano y es Agustín Pichar. Ajá. Es sin duda el mejor arquitecto de la zona de campos de golf. Sí, sí. Y a nosotros nos ha llamado Mayakoba, no nosotros, sino uno de nuestros colaboradores. Hicimos un programa allí y fue genial. Pues en octubre, allí en Borneo, se hará la presentación de México como ganadora del 2020. Y bueno, pues en noviembre nos vamos para México con todo el equipo de auditores de la World Golfer, porque son ellos ahora los que tienen que dar el visto bueno a todo el plan que hemos presentado. Que no lo van a dar porque ya no lo han dicho, por eso no lo han adjudicado, claro. Sí, sí. Y bueno, pues el proyecto para el 2020 pues va a ser posiblemente mucho más ambicioso que el del 2019 para ir a Borneo, porque somos nosotros los organizadores del 2020, encima en México. Se va a hablar en castellano, en español en México. Si van a venir 30 españoles a Borneo, pues no os imagináis las previsiones que ya estamos haciendo para el tema de México. Muy bien. Y bueno, pues ese es un poco el plan de futuro que tenemos. Nos ha felicitado dentro de los países. Esto lleva ya 2-3 años entre Sudáfrica y Malasia. Entonces, a ver, también hay un cansancio por parte de los países de que quieren cambiar. Y cuando se les anunció, porque son unos cotillas y ya se han enterado todos que va a ser en México, están pletóricos, están encantados. El Caribe, el sargazo no nos va a influir lo más mínimo, porque la gente va a jugar al golf, no va a la playa, ¿vale? Entonces el problema de sargazo, que lo conoceréis, pues no va a afectar lo más mínimo al evento este. Increíble. Y bueno, pues hay unas previsiones este año que van a ir a Borneo en torno a los 40 países. De los 8 que hablábamos, ¿te acuerdas? Sí, Finlandia. Al principio. Las previsiones de Borneo están hablando ya de 40 países. Y las previsiones de México ya pues casi se nos están empezando a ir de las manos, porque hablan de 50 países, pero hay un límite. O sea, en un campo no caben más de 100 jugadores. Por 4 campos son 400 jugadores. Y entonces estamos ahí ahora con filtros para ver cómo también hacemos eso. Todos los problemas serán esos. Pues sí. Y lo que sí que tenemos que ver es cómo organizamos en España en el 2020 las pruebas preclasificatorias para ir a México. Eso a la vuelta de Borneo, pues ya
os iremos. Y luego, bueno, pues también por cuestiones de 8 años que llevamos nosotros dentro de la World Golfer, pues hombre, España tiene un peso muy importante dentro de la World Golfer, y concretamente el mercado latinoamericano. Pertenece Brasil, pertenece Argentina, pertenece Surinam, México, por supuesto, Estados Unidos, y por ser en México quieren que sí o sí haya una expansión de Latinoamérica. Claro, ese genial. Panamá, ese Venezuela, ese Colombia. Chile, ese Panamá, ese Colombia. Y bueno, pues Argentina, no sabemos de dónde vamos a sacar tiempo, pero han declarado, han nombrado un departamento de expansión en Asia, en Europa no hace falta porque está toda Europa, y han nombrado un departamento de expansión de Latinoamérica, donde, bueno, pues por suerte o por desgracia, también nos lo han adjudicado a nosotros. ¿Ah, sí? Qué bueno. Sí. Muy bien. Entonces nuestro trabajo va a consistir que esos 4, 5, 6 países de Latinoamérica, bueno, pues que tienen que estar en la World Golfer, porque se va a celebrar en México. ¿Cómo se va a celebrar en México una prueba en la que no esté Colombia, República Dominicana, Chile, Panamá o los países que sean? Entonces, ahora nosotros estamos ya en la fase de seleccionar y buscar a empresas en esos países que sepan de golf, que sepan de eventos y que sepan de marketing para nombrarles los franquiciados de la World Golf para esos países. Y bueno, pues si alguno que me está escuchando está en Chile y organiza eventos, sabe de marketing y está relacionado con la IATO, voy a presentar al presidente de la WorldCom, que ya no se llama WorldCom en Chile, del evento de la WorldCom en Chile. Pues estaremos encantados. Es el presidente de la Federación Chilena, ese tipo personal, que muy se bien. Llama Alejandro Peric. Pues estaremos encantados en hablar con él. Y es un encanto decir, ¿eh? Porque hay países que Gilberto lo va a vivir, que yo sé de dónde es Gilberto y le va a hacer mucha pupita cuando estén haciendo el desfile de banderas y no nombren a Venezuela, por ejemplo. Mira, ¿y cómo no nombran a Venezuela? Porque no está la World Golfer. Entonces nosotros vamos a intentar este año que haya cuantos más países latinoamericanos en la World Golfer. ¿Qué? Yo es que tengo empresa durante 15 años en toda Latinoamérica y me he jugado a todos los campos, por lo cual algo conozco de aquella zona. Pues a lo mejor te pedimos ayuda para que nos des recomendaciones de quiénes son esos candidatos. Muy bien. Yo os voy a meter en un follón. Y te lo avisa al principio, pues pero tranquilo que... Me voy a tomar un vino por si acaso. Vais a hacer un programa cuando volváis. Si Dios quiere, vamos a celebrar muchas cosas. Claro que sí. Y estoy seguro que los vamos a celebrar. Entonces, yo os voy a llevar a uno de los sitios donde hacemos los programas y os invito a comer o cenar. Y tomamos un aperitivo ad hoc en alguno de los restaurantes donde los hacemos. ¿Ha dicho Tenerife? Estaría bien, pero esta mañana, que yo tengo que hablar con una persona para el tema de Palma, para Gran Canaria, pero todavía eso no lo tenemos cerrado. Yo por mi parte, y la gente de la World Golfer, estaremos encantadísimos. Por supuesto. Y bueno, pues si hay que llevarte al equipo, medio equipo español, cuenta con que te los voy a llevar a todos. Tenemos un límite de micros, pero hablamos de ellos. No los compartimos. Vale, que estoy seguro que te vamos a traer. Sí, yo creo que merece la pena. Un trofeo como ese. Y charlar con todos vosotros, ¿te parece? Me parece estupendo. Y oye, daros las gracias por habernos dado esta oportunidad de, bueno, pues a vosotros siempre. Y esperemos que les haya gustado a vuestra audiencia y, bueno, pues aquí nos tenéis para lo que queráis. Seguro que sí, porque ¿vale? hemos tocado lo que queríamos, porque hemos hablado, ¿no? de emotividad y una historia que merece la pena ser contada. Y las cuenta muy bien, Fernando. Muy bien, pues nada, encantado. Y aquí nos tienes para Gilberto, lo que quieras. Muchísimas gracias por todo y saludos a todos. Y quiero dar las gracias también al que está detrás de la cámara, a tu mujer y a Luis, que son los que nos están haciendo con los esquemas de aplaudan, ríanse ahora. Son los que mandan. Exactamente. Señoras, señores, esta gente, estos señores van a volver de inmediato en cuanto ganen lo que tienen que ganar en Borneo. Vamos a hacer un papel muy razonable cerca de la victoria. Y a mí me tienen que contar mañana. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego. Muy bien. Chao, chao. Adiós. La verdad es que él me ha visto que venía seco. Me he bebido una botella de agua de un trago. Vale, gracias. Voy a hacer una prueba de sonido, por favor. Decir tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Joder. Sí, venga, te toca a ti. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. ¡Hala! Ya está. No te ha probado, venga. ¿Tú, cómo se te oye? Tristman. Fernando. Que no, que es castellista, el cachondeo, ¿no?
con las pruebas. Decir, tres tristes tigres comían trigo en un trigal y lo he dicho a mal y no pasa nada. Claro, y tres tristes tigres comían trigo en un trigal y estaban tan entretenidos. Hay una, dos, tres, ya. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión. No puedo seguirte. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-92-57-51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia,
robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años.
años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir.